night, late December back in 63. What a very special time for me, as I remember what a night. Oh, what a night. Habiendo escuchado previamente los covers que canta el músico Leonardo Farkas, decidimos visitarlo en Fort Lauderdale, al norte de Miami. Leonardo vive en un condominio a la americana junto a su mujer e hija, ambas estadounidenses. Este es mi perrito Paquito, come here, sit down, sit. Oh, baby, good boy, you wanna come outside? Let's go outside, come on, Paco, come on, let's go. A los perros le hablo en inglés porque mi señora ya le habla inglés, pero a la guaguita le hablo en español. Aquí tengo mi hamaca, donde a veces después de los shows llego a la 1 de la mañana, me meto a la hamaca, bien relax, y la piscina de la casa es temperada. Así que aquí nos bañamos. Arriba tengo un piano digital. Tengo un piano digital que es la última, como dicen, la última chupada del mate. Una cosa nueva que salió que no hay por qué afinarla, ¿no es cierto? Como los pianos antiguos, y que sonido fabuloso, estéreo, qué sé yo. Y el sonido es mejor que cualquier piano, un Steinway o cualquiera. Por ejemplo, te voy a poner aquí un piano. Leonardo Farkas es santiaguino, proveniente de Ñuñoa, e hijo de inmigrantes europeos que llegaron a Chile al término de la Segunda Guerra Mundial. Aprendió a tocar piano desde muy pequeño y tomó la decisión de dedicarse por entero a la música apenas salió del colegio. Mi papá es el que siempre le gustó toda la cosa musical, que compró piano y qué sé yo. Mi papá era el músico de la familia, el de oído, qué sé yo. Mi mamá era la que nos llevaba a las clases y que nos obligaba, que seguía, ¿me entiendes? Pero mi papá es el que le gusta. Claro, otros niños, tú sabes que en Chile dicen, un músico no es tan bien mirado como un doctor o qué sé yo. Pero mi papá siempre él le gustó que yo, la música. Él, si yo lo hubiera podido, él hubiera sido músico también, si hubiera tenido las condiciones, digamos. ¿Tocaste con cantantes chilenos? Ah, bueno, acompañé a muchos de los que fueron más famosos después, el Luis Jara, la Miriam Hernández. Me acuerdo, antes que ellos eran famosos, vinieron a mi casa, hacíamos ensayos, venía la Miriam Hernández con la mamá, que era la manager en esa época. Era el tipo, ¿cómo se dice en español? La que la cuidan, que no nadie salga con ella, la chaperona. La chaperona. Venía a mi casa, ensayamos. Claro, y vivían en la Gran Avenida, qué sé yo, no eran famosos para nada. Después se fueron muy famosos y con el Luchito nos hicimos muy, muy buenos amigos. Después incluso mi hermana le presentó a la Silvana, que es la que se casó él. Y yo después eso, nos hemos encontrado muchas veces en viajes. Estuvimos en festivales en el norte de Chile, en Huasco, y qué sé yo, íbamos a festivales. Después de trabajar en nuestro país como animador musical de matrimonios y todo tipo de eventos, Leo emigró a Estados Unidos buscando vivir de la música con la dignidad material a la que en Chile no tienen acceso muchos artistas. Acá logró salir adelante como showman y bajo el seudónimo de Hombre Orquesta trabaja permanentemente en Miami, Las Vegas y Nueva York. Aquí estamos al ladito de mi casa. Hay como 7 restaurantes de primera, japonés, chino, qué sé yo. Aquí hay un Marriott. Aquí venimos con la Natalia en la noche, relaxing, orquesta tocando en la noche, todo bien casual. Aquí estas fuentes salen con colores y qué sé yo, las palmeras. I was just telling him about the place. ¿Te va a tirar un piquero? No, después en la casa nos tiramos un piquero, ¿ya? Ella salió bonita, igual que la mamá. She is wonderful. Oh, you know me? How are you? Leonardo. Yeah, that's right. You are. They're gonna think. Va a pensar que Luis se va a venir especialmente. I don't know who they are, excellent. But you, the greatest. They from a TV show in Chile. Oh, so really? they filming Chileans that live out of Chile. Thank you very much. We remember you from the Concord when we were at the Moon Glow with Miriam. Oh, that's right. Yes. En Nueva York, donde trabajo en Nueva York, ellos me conocieron, me vieron allá en Nueva York. Okay. Do a little show for the TV, say bye bye, do a little dance or something. Bye. Chile no me conocen porque yo salí de Chile a los 20 años, que si yo tenía una orquesta en Chile, tocábamos solamente casamiento y cosas así. Cuando llegué acá dije, ¿qué músicos van a querer trabajar conmigo? 20 músicos si es que nadie me conoce. Entonces ahí fue que me puse como hombre orquesta, fui haciendo. Claro que yo estudié 15 años música, estudié piano clásico, conservatorio, después estudié en la Yamaha con Sergio Polanski, hice mi máster en Japón,
O sea, estuve como 15 años en música, vocalización y todo eso. Tuve suerte que conseguí un trabajo inmediatamente en un hotel en Miami Beach para tocar allá y dije, en Chile no se acostumbraba a tocar en un hotel porque te pagaban $100 al mes. En cambio aquí valía más tocar en un hotel que tocar en fiesta y qué sé yo. Y un dueño de la televisión me vio en un canal latino y me contrató, me acuerdo, me daba $1,000 la semana. Para mí fue fabuloso, imagínate, tocaba de 8 a 12. Y después tenía 3 trabajos al día. O sea, trabajaba como burro. No crean que llegar a Estados Unidos la plata está botada de los árboles, qué sé yo. El gran sacrificio de Leonardo se vio recompensado por la visa especial que le otorgaron al demostrar que era único en su especialidad musical. Un trabajo que lo absorbe casi todos los días del año. ¿Quieres un cafecito cubano? Uh-huh. Un cafecito cubano. Hay que apretarlo bien el café con la máquina para que quede la espumita. Mira, lo principal, no sé si te dije, que de lo que yo estoy feliz es de que hago lo que a mí me gusta y puedo make a living, no sé cómo es en español, puedo ganar, digamos, y vivir de eso. Porque cuánta gente que conozco yo que les gustaría de la música, cantar y qué sé yo, y manejan un taxi, son meseros en un restaurante. Eso es lo que yo agradezco a Dios, digamos, de que hago lo que me gusta y vivo de eso. Aquí está el cafecito. Aquí está bien desordenado, no le vamos a contar a mi señora que estoy. Por ejemplo, tengo un Versace así bien... Este, el último que me compré, que fue Raúl Di Blasio, la misma tienda se compró un igual, que un diseñador alemán famoso. Esto, por ejemplo, para Show de Las Vegas. Show de Las Vegas uso una cosa así. Esta es una camisa que se la copié Air Supply, la usaban también, que es así sexy, ¿eh? Un poquito, ¿cómo se dice? Transparente. Me gusta usar mucho tipo así de estos... bototos así medio brillantes. Tengo así de estos Versace azules, Gucci. Estos son una marca famosa que se llama Colhan. Compro muchos zapatos en Dallas también. Estos los compré en Chile, claro que están bien rotosos ya, ¿eh? Las compré en Chile, ¿cómo se llama? Gino. Ese también es lo mismo, lo supersónico, pero para un terno de color. Es el robot, no sé si en Chile se veía en la serie. ¿Qué te parece si podemos ir al auto? Ya que tengo un show en la noche, vamos a instalar los equipos en el auto. Además, para mostrarle que aquí se trabaja. Son re pesados estos palantes, son palantes profesionales. Yo mismo soy el secretario, el chofer, el que cobro, el que gano, el que hace el show, el que firma autógrafo, el que instala los equipos, todo. El hombre orquesta. El hombre orquesta, suche de todo. Claro que tengo mi set de equipo en Las Vegas, tengo en Nueva York. Depende de si los lugares tienen piano. Si no tienen piano, hay veces que tengo que hacer 2-3 shows en un día. Entonces tengo varios equipos que voy instalando antes en cada lugar del show y después llego a hacer los shows. La siguiente, ¿viste? Ya estamos casi listos. Me falta llevar el alterno, la cosa para cambiarnos allá y voilà. Puro instalar y desinstalar, a veces trabaja uno más que el mismo show. Huh? How many people? How many? Yeah. 20,000 people. How do I know? I shouldn't make more than $50. Muchas veces que se echa a perder un equipo dejando un avión de aquí para allá, por eso que siempre ando con cosas de repuesto. Do you remember me?
people don't remember me? How many people don't care one way or the other? I really apologize. I was backstage. I didn't know the first act is going to take 2 hours. So I came with my pajamas. Luce medio loco, pero no, está bien. Pero los bien viejitos al show. No es que realmente todos mis shows son así de gente de tan viejito. Estaban más o menos 60, 70, 80, 100, no sé cuánto. Pero estuvo bien, estaban parados, viste, standing ovation al final, que se llama, ¿cómo se dice en español? Ovación parada, que se llama. Así que, bien, esta es mi vida. Esto es lo que hago siempre. Overnight. Late December back in 63. What a very special time for